Muy buenas y bienvenidos un día más a Skyrim. Bueno, nos quedamos justamente ahí en las puertas de las catacumbas y tenemos que avisar al archimago Sabo Allen, o como se pronuncia. ¿Cómo se...? ¿Cómo era? ¿Sabo Allen? Creo que se pronuncia Sabo Allen. Bueno, pues vayamos. ¿Me estás contando? ¿Por aquí no me dejas? ¿En serio? Vamos. Vamos. Me cago en la leche. Por aquí no se puede. Nada, ya no me deja. He visto algo ahí y no me ha gustado nada. Veamos qué es. ¿Se ha cargado al pobre hombre? Bueno, sí, se lo ha cargado. ¿Que le puedo robar ahora tranquilamente? Sí. Joder, que muerto, macho. Era un soldado. No, flechas para mí. No tienes nada más importante. Mierda. Quédate ahí, ¿eh? Tienes poca vida. Es como si le rompieras el cuello, ese ruido de clac. No me gusta esto nada. O sea, este camino para mí es uno de los más peligrosos que puede haber ahora. Con pocos poderes, uno de los más peligrosos. Ey, 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 ey. ¿Tú eres bueno o eres malo? ¿O eres del gremio de los ladrones? Gremio de los ladrones. Muy bien. Entrega los objetos de valor o te destripo como a un pez. Sí. Ante la muerte de la hora de aquí, ahora mismo. No tengo tiempo. ¡No para te eso. Alejas de mí! Que tus viajes sean prohibidos. ¡Me cago en la leche! ¡Ven para acá! ¡Hala! ¿Qué te ha pasado? Ahora, todo tu dinero para mí. Venga, guapa. Espero que hayas recaudado y mucho, ¿eh? Bien, ¿dónde tú vas? ¿En serio? ¿Ni una triste moneda? Bueno, vayamos. ¿Qué a quién se le ocurre robar a alguien que tiene las ropas de colegio de los archimagos? Es que no entiendo cómo se puede ser tan paquete. Y para paquete yo, que cuando he echado el grito se me ha ido para el lado. Cago en 10, macho. Ay, señor. Colegio de Invernalia. No me digas más. Aquí están sus aposentos. No, no, como si lo viera. Están sus aposentos ahí tranquilito, descansando. ¿Ves? Antes lo digo, antes ocurre. En sus aposentos. Vamos, pantalla, cárgate. ¿Quieres cargar ya? ¡Por Dios! ¡Madre mía!
Ahora. Joder, qué ganas con quedarme todo esto, tío. No es ningún secreto que la reputación del colegio en Skyrim está un poco manchada. Primero vamos a hablar sobre la Orden de los Fiji, que son los el espíritu ese que se nos apareció. ¿En persona? Pues no. Uno de los suyos solía supervisar a los archimagos cuando yo solo era un aprendiz. Pero eso fue hace muchísimos años, antes de que todos los miembros de la Orden tuvieran que volver a la isla de Arteum. Y después desapareció. Isla de Arteum, vale. Por favor, no me digas que han incinerado a otro aprendiz. Ya tengo bastante ahora mismo. Hemos encontrado una especie de árbol. Nah, ya primero. Veo. Confío en que Tolfdir ofrecerá una explicación más específica. Gracias por informarme de esto. Tolfdir normalmente cuida tu pequeño grupo, ¿no? Sí. Dado que parece estar ocupado y que tendré que ver este descubrimiento por mí mismo, tal vez deberías empezar a investigar este asunto. ¿Cómo? Habla con Urag en el Arcaneum. Entérate de si conoce algo que encaje con tu descubrimiento. Y buen trabajo. La próxima vez que explores ruinas nórdicas, quizás esto te ayude. ¿El qué me das? Bastón de luz de mago. Pero si ya lo tengo, hermano. De acuerdo. No, de acuerdo, ¿eh? A ver. ¿Veis esto? ¿Veis la barra que pone abajo del 08 y 239? Bueno, eso cada vez que usamos el artefacto se irá gastando. Para rellenarlo tendremos que tener estas cositas. A ver, sí. Encantamiento esto aquí. A ver si podemos encantar algún arma. Vale, tenemos encantamientos, eso es bueno. Vamos a encantar este arma, es de 28, sí, este arma. Vamos a usar daño por descarga. Daño por descarga, pero es que creo que... Nada, con este. ¿Ves? Le podéis poner... ¿Cuánto? ¿Ves? Cuanto menos sea, el objeto tendrá menos poder, ¿ves? Obtiene, o sea, recibe un punto de daño. Y así recibe 10 puntos de daño. Y venimos aquí. Tenemos gema insignificante. Y a crear. No. Sí. Y ya tenemos un objeto encantado. Y me dan un logro, ole yo. Y este no. ¿Por qué tengo este arco? Es que solo me deja encantar este. No, es que solo tengo ese. Vale, ¿y mi arco bueno? Hola, pues desapareció. Sí que sí. Bueno, pues lo que estaba diciendo. Las armas. ¿Veis? Ahora este también tiene esa barrita abajo. Y veréis que tiene como una especie de brillo especial, como que brilla ahora. Me voy a equipar y vais a ver como que brilla o que transmite un poquito de como de luces.
¿Veis? Ahora sale la barrita ahí, al lado. Y bueno, vayamos a hablar con el bibliotecario. Yo y mis encantamientos. Llegué a encantarme hasta los calzoncillos. Y mira que no tenemos. Bueno, sí tenemos, pero... Bueno, ya me entendéis vosotros. Ay, señor. Yo como veo poco... No me interesa la charla inútil, pero tal vez necesites ayuda con tu magia de conjuración. No quiero que trates mal a ninguno de estos libros, ¿está claro? Clarísimo, ya ves Si tú. necesitas ayuda con técnicas de invocación, por favor, avísame. Pues no me Limita tus vendría mal. intentos de invocación a los terrenos del colegio. Los Vale. lugareños no necesitan otro susto al ver su pueblo lleno de Atronachs. Convocar muertos vivientes es todavía menos recomendable fuera del colegio. Vale. A ver, ¿qué tienes Así a que la venta, deseas hermano? dominar las artes arcanas. Por supuesto. Libros. Alzar zombie, conjurar alternas de las llamas, conjurar familias, espada vinculada, hacer muerte vinculada, reanimar cadáver, trampa de alma. La trampa de alma no la tenemos. Y reanimar cadáver, creo que reanimar cadáver no la tenemos, ¿eh? No sé yo. Conjuración será. Sí, reanimar cadáver sí que la Ahora sí. tenemos. Espérate, que me lea el libro y te pido más cosas, hermano. Espérate. Mierda, sí que tenemos trampa de alma, me cago en Disculpas, la leche. hay pocos lugares en los que uno pueda dedicar. Te enseñaré algo de lo que sé, pero ten cuidado. Coste 200 y tenemos 241. Vale. Tú, ¿qué me puedes ofrecer? Ahora A ver. estás en el Arcanum, del cual yo estoy al cargo. Muy Podría ser bien. también mi pequeño plano. Perturba mi Arcanum y haré que unos Atronach enfadados te partan en dos. Joder, ¿cómo se Bueno, las gastas? ¿necesitas ayuda? Macho, se me han puesto los huevos de corbata, ¿eh? Hay un asunto en el colegio que... Sé lo que quieres. Las palabras viajan rápido. Has descubierto un gran misterio, ¿eh? ¿Macho? Bueno, no necesitas ni preguntar. No, no tengo nada para ti. Al menos ya no. Como que ya no. Ya te dije que no. Orthorn me robó un montón de libros cuando se fue al Alcázar Brillo Tenue para unirse a esos invocadores. Una Hostia. especie de oferta de paz. Creo que uno de esos volúmenes podría tener información importante. Si los quieres, tendrás que hablar con Orthorn. O cargármelo, ¿no? Si tienes ganas de aventuras, yo siempre ando buscando gente que me consiga libros valiosos en lugares algo peligrosos. Venga. Bueno, muy bien. Toma. Te he apuntado el último lugar del que he oído hablar. Revísalo, pero ten cuidado. Será misión secundaria, ¿no? De acuerdo. Encuentra la copia, sí. Sí, misión secundaria. Bueno. Hagamos primero la principal. ¿Tú qué quieres? Tú, tengo preguntas que hacerte. A ti Has ni la estado en hora. Sartal, ¿no? Me he enterado de que allí han descubierto algo. Sé perfectamente que sí. No insultes a mi inteligencia, por favor. Entonces, ¿para qué Dolphy coño aún preguntas? sigue ahí, ¿verdad? Espero un informe completo cuando vuelva. ¿Cómo que sabes sobre esto? Han descubierto algo en Sartal tan importante como para que Tolfdir envíe a un nuevo miembro del colegio sin compañía a contarlo. Claro, Parece claro. precisamente la clase de cosas que debería importarle a todo el mundo, especialmente a mí. Gracias por tu ayuda. Ya puedes irte. Anda que te parto un rayo entre ceja y ceja.
Así te parta, macho. Esto... ¿Dónde me marca? Oye, ¿qué dónde me marca? Ah, eso es Skyrim, pero... Aquí no parece que me marque. Puede ser que sea la dependencia del archimago. No, porque creo que las dependencias del archimago son de aquí. Sí, ¿veis? La dependencia. Ah, que tengo que ir a las dependencias del archimago. Vale. Coño, yo no sé. Ay, me dice que tengo que reparar unos libros. Yo supuestamente he de saber que me tengo que ir fuera de Sky, de Hibernalia. Y no hablar con el archimago. Vamos, no me jodas. Y bueno, creo que vamos a ir dejándolo hoy por aquí.